el día de hoy venimos con las gracielitas, aquí con la Pipiri. Venimos a dejarle estos víveres, ¿verdad, muchachos? Y venimos a dejarle un par de ayudas. Bien, ¿y vos? ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Muy bien. Qué bueno, me alegro bastante. ¿Por qué peleas mucho conmigo? Yo no peleo con vos. ¿Te pones a pelear allá con Don David conmigo? Yo me di cuenta. No, para nada. Don David se queda asombrado con los... Una vez se asustó de ver cómo peleamos y ya no había ni qué hacer. Doña Gracielita. Buenos días, Doña Gracielita. Ay, ¿y mamá qué tiene? ¿Qué le pasó? Es que como yo olvido, ¿verdad? Y la vida. Tiene mi poco y mi leña. De todas maneras tengo que trabajar. Entonces tosté un poco mi cacao para mi venta. Me cayó el sangre en mi ojo. ¿Le cayó sangre? Sí. ¿Sangre de qué? Vaya, ahora ya estoy más mejor, pero se quedó hinchada y me duele. Ahorita fue a traerme el mercadol en la tienda, lo puse. Esto ya sí. Me alegra verse. Gracias, doña Gracielita. A mí también me alegra mucho verla. Sí, sí, gracias. Le agradezco mucho. Doña Gracielita. Tenía tiempo de no verla. ¿Pero cómo así le sangró el ojo? No entendí. Por el humo o por el fuego, por el olor del sushi, el chocolate que hizo. Me empezó mal la mente. Y no hizo bastante, solo 10 libras la hice para pagar mi leña. Sí, ay, para pagar mi leña. ¿Y la Gracielita qué tal está? Ah, la Gracielita, ahí está, que tu chancha. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Está bueno. Mejor, ahora está buena. Yo soy lo que... La semana pasada no podía yo mirar. Ahora sí ya un poco miro, pero me duele. Me mandé a traer el otro, mi nieta, conmigo, me está cocinando. Ajá, está cocinando conmigo. Ajá. Bueno, doña Gracielita, ahorita voy a traerme mi alcohol. ¿Alcohol? Caliente lo tengo. Bien caliente. Sí, caliente, ¿ves? Violentito. Y él se sintió así por dentro. Y tiene gripe, ¿verdad? Se manda. ¿Tiene gripe? No tengo nada. Solo mi ojo me arde y se me hinchó por tostar un poco de cacao. Ajá. Por eso me mandaron ellas conmigo porque yo ya no puedo hacer nada. Ajá. Para que la venga a cuidar. Sí. Y gracias a Dios que ustedes vinieron con mis cositas. Ya no tengo nada. Ya no tengo nada. Bueno, doña Gracielita, yo le quiero comentar que le trajimos unos víveres aquí, mire. Ajá, gracias. Me agradezco bastante. ¿No tiene un cuchillito? ¿Un cuchillo? ¿No tiene? Bien. Gracias. Cuchillo. Esa es su nieta. La Patoja es su nieta. Sí, es su nieta. Ah, bueno. Bueno, doña Gracielita, ya le quiero comentar que nosotros, pues, le compramos víveres. Estos víveres que son de parte de... Joaquina García Carraza. Joaquina García Carraza. Ella le mandó 500 quetzales. Gracias. Pero nosotros le compramos 240 de víveres. Ah, vaya. 240 que vienen. Viene su leche. Dios. Viene cereal. Me quiero ir a afiar mi leche porque esta patoja ya se acostumbró con la leche. Viene espagueti. Fui a afiar en la tienda. ¿Qué es eso, Gracielita? ¿Qué
Este va a ser para mí. El lecho va a ser para mí. Estás contenta porque vino tu leche. Sí. Ahora vas a tomar leche. Un teléfono chiquito. ¿Un qué? Un teléfono chiquito. Un teléfono chiquito. ¿Para qué quieres un teléfono chiquito? Para jugar. Para jugar. Ay, gracias, mamita. Ahí está. Lo voy a poner aquí. Gracias. Me han dado una yayo. Me dieron pinol, el famoso pinol de Doña Leona. El pinol. Todos sus ayudos conmigo. Aceite, café. Tengo café, ayer me creé mi bolsa en la tienda. Caparina y avena. Todo esto lo compramos medio, muchachos. Gracias. Fideo, frijol, arroz, todo lo que habíamos sacado hoy. Ajá, entonces ahí se gastaron 240. Ah, bueno. 245, perdón. Entonces, va a ser un resto de ¿Te acordás que de ahí se compró el cómo se llama? Va a 500. 250. Aquí está, mira. Aquí está el resto. 100, 200, 50, 52, 53. 53. Y compramos. No, ¿cómo va a creer usted? No. Entonces, aquí está este vuelto. Le compramos también un recibo a Doña Gracelita, que esto vamos a estar comprando también, muchachos. Ajá, sí. Porque para que nos firmen, es requisito para que nosotros, cuando entreguemos las cosas, pues sepan que se entregó, ¿verdad? ¿Va? Sí. Uh-huh. Es una constancia para nosotros, entonces vamos a comenzar a usar los recibos. Entonces, ahí están los 500 de Joaquina García Carraza. Gracias, me compraron todo esto. Porque yo no puedo ir al pueblo a comprar mis cosas. A ver a Lucho, ir en la tienda. Ajá. Gracias, bastante. Vale, mamá. Tomo sus... A ver qué es lo que le dieron. Pinol. El pinol. Ah, sí, porque ella hizo pinol de Mayisa María ayer. Ajá, entonces vamos a dejar esta pendiente. Ajá. Vamos a dejar esta pendiente ya. Bueno. Esta que es de 750. Doctor, que es de... Voy a pedir mis gotas. Rosa Amelia Leiva Santos. Diarias, Magdalena. Vamos a dejar pendiente. Eso, bastante. Bueno, queríamos dejar esto, pero usted está diciendo que va a ir al doctor. Me voy a ir porque ya viene y me ayuda. Va, entonces le voy a dejar esto también. Pues la verdad, esta persona quería que le compráramos víveres. Ajá. Pues tal vez le voy a dejar 200 de aquí, digo yo. Bueno. Bueno, lo dejamos así, muchachos, porque nosotros nos hemos enterado también que le quitan su pistilla a Doña Gracelita. Tratemos la manera también de cuidarlo, ¿va? Entonces le voy a dar de 750, le voy a dar 200 más para su doctor que vive con sus hijos. Vaya. Esto es de parte de... Esto es de parte de Rosa Amelia Leiva. Ah. Santos y Arias. Rosa Amelia Leiva, Santos y Arias. Magdalena y Magdalena Arias, perdón. Bueno, entonces, gracias, muchachas, gracias por el apoyo a Doña Gracielita. Le agradezco mucho. Gracias. Es que me mandó todo esto. Se agradece mucho. Se agradece bastante. Están dando sus tiempos conmigo. Dios les va a recompensar. Dios les va a ayudar. Me están ayudando. Ahora quería suplicar que tengo una señora, me dijo,
que encomiéndeme a mí, se ha quedado con 3 niños. Y ahorita ve, está pagando alquiler con un parcelario allá arriba. Ella se llama María Chitic. María Chitic. Entonces ella quiero que lo vayamos que a ver. Ayuda. Ya. Ella me vino a hacer 15 días cuando estoy más grave. Ella vino a estar 15 días conmigo. Ajá. Ahora se fue porque vine mi nieta. Se fue en su posada. Está pagando 100 quetzales el mes con el parcelario donde le dieron su posada. Ajá. La casa es de ella. Pero todo remendado lo tiene. Cuando cae el agua, como gotea su casita. Por eso me dije, encomiéndeme a mí, me dijo. Yo mire que usted está bien. Yo solo por esta enfermedad, no porque estoy bien, que me están ayudando ustedes. Sí. Está bueno, doña Gracielita, la vamos a ir a ver. Ah, buena. La vamos a ir a ver. Entonces, hemos llegado a la parte final de este video. Gracias mucho. Allá por está arribita. Suscribirse a nuestro canal, darle clic ahí a la campanita. Ay, para que les caiga la notificación. Nos vemos en la próxima.